Ay, amigo, qué bárbaro, cómo nos divertimos aquí en Plaza de Armas. Siempre contigo, todo es muy divertido, pero ya mejor bájame porque abajo. Esto me está dando miedo. Me estabas desnudando, André. Oye. Qué diversión, casi ¿no? Casi no pesas, amiga. Ay, qué mala onda. Bueno, pues ya eso no lo comentes aquí. Mejor hay que comentar y agradecer a Radio Televisión Querétaro y a Cablecom, porque todo el año han ido transmitiendo y nos dejan llegar a sus casitas. Y bueno, así sobre todo al IMJUVE y a la CEJUVE, porque nos dejan hacer nuestras prácticas, nuestras locuras y nuestras irreverencias. Y bueno, acabamos de regresar del Polifónico y también creo que es buen momento para que los muchachos que les gusta la música o que tienen alguna banda se acerquen a nosotros con confianza y pues puedan ser parte del programa. Pero tú dime, amigo, ¿cómo pueden hacer esto? Uy, de mil formas. Mira, para todos aquellos que les encanta lo del cibernautismo, es una palabra nueva agregada a la Real Academia. Bueno, se pueden acercar a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook estamos como un cuarto de expresión y en Twitter estamos como CJV Cro. Así es que es así de fácil. Así de fácil. Y si no les gusta eso de la tecnología, pueden ir a visitarnos directamente a las instalaciones de la CJV, que están ubicadas en Ejército Republicano sin número, Colonia Barrio La Cruz, o echarnos una llamadita al 224-2254, extensión 105. Así que hay muchas opciones. Y ya. Hay muchas, muchas opciones. Ajá, ustedes pueden elegir. Andy, ¿tú crees que haya tamales transgénicos? Híjole, amigo, pues no te puedo dar la respuesta ahorita exactamente, porque justamente toca ver mi cápsula del Culturízate y el día de hoy les traje sobre la comida transgénica. Así que, ¿qué te parece si nos esperamos, la vemos y luego ya comentamos? Vénense, comentamos. Comentamos. Bye. Los alimentos transgénicos o alimentos genotecnológicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y a los cuales se les inserta genes exógenos, ya sea de otras plantas o de animales, en sus códigos genéticos. Esta ingeniería es la ciencia dedicada a manipular secuencias de ADN que codifican genes, posibilitando su extracción biológica para la modificación o eliminación de estos. Su historia inicia en 1994, cuando en Estados Unidos se vendió por primera vez un tomate transgénico con enzimas para retrasar su putrefacción. Pero con el paso del tiempo,
Esta ciencia ha ido desarrollándose al grado de que actualmente se han creado plantas y alimentos resistentes al ataque de plagas, virus, bacterias, hongos e insectos. Podemos ponernos a pensar que si se ha permitido los alimentos transgénicos como fuente de alimentación, es porque nos debe de hacer algún bien. Por esa razón les comentaré algunos de esos beneficios que llegamos a obtener comiéndolos. Primeramente, porque como ya lo explicamos, contienen genes que ayudan a que no contraigan plagas y por lo tanto no es necesario el uso de pesticidas, por lo que es más saludable a nuestro cuerpo. También son resistentes a la sequía y enfermedades, ya que requieren menos recursos ambientales que los mantengan en mejores condiciones como el agua o fertilizantes. Son alimentos más apetitosos a la vista, por su buen desarrollo, por ejemplo, las papas o las patatas que absorben menos grasa al freírlas. Son alimentos más apetitosos a la vista por su buen desarrollo. Por ejemplo, las papas o las patatas que absorben menos grasa al freírlas. De igual forma, ayudan al suministro de los alimentos y de la economía del hogar por un cierto costo, pero sabiendo que su durabilidad será mucho más extensa a un alimento no transgénico. Otro beneficio que tienen estos alimentos es que llegan a ser considerados medicinales, ya que gracias a los genes podrían ser utilizados como vacunas u otros medicamentos. A fin de cuentas, podemos ver que por todo esto son alimentos nutritivos y nos pueden dejar bienestar en nuestro cuerpo, como los demás alimentos. Simplemente es una opción más para nuestra dieta alimenticia y todos tenemos el derecho de tomar la decisión de agregar a los alimentos transgénicos como parte de ella. Y con un alto interés alimentario en el que se produzcan semillas de variedades gracias al gen introducido. Entre los alimentos transgénicos podemos encontrar el maíz, plantas de algodón, calabaza, tomate, patata, la soya, entre muchos más. Entre los alimentos transgénicos podemos encontrar el maíz, plantas de algodón, calabaza, tomate, patatas, la soya, entre muchos más. Otro de los alimentos que son parte de la comida transgénica es el arroz, el cual fue muy atractivo a los científicos y a muchas personas, ya que la generación del arroz dorado genera alto contenido en vitamina A, lo que ayuda a aquellas poblaciones con déficit en esta vitamina debido a su ubicación y la falta de alimentos que la contengan. Andy, siempre traes cosas bien padres, interesantes, que nos cultivan y nos muestran que no nada más hay cosas pues que siempre han habido, ¿no? Exacto. Sino a lo mejor cosas nuevas como esto que ha surgido de un tiempo para acá, la comida transgénica, y que es una opción más para todos aquellos que quieren probar cosas nuevas y que quieren ser de alguna llevar forma llevar una vida sana. Saludable. Exactamente. Exacto, muy padre, muy padre, padre. Andy, muchísimas felicidades. Oye, y también una cosa que nosotros, un cuarto de expresión y obviamente la CJV siempre apoya, es el programa de Actuando Mejor, que es esto de no combinar el alcohol con el volante. Así es, Actuando Mejor, chavos. Actuando Mejor. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como @actuandomejor. Ya lo dijiste, vamos a ver este video, vamos a una pausa y regresamos a un cuarto de expresión. Está bien padre esto porque si no... Sí. Yo voy a manejar. ¿Pancho, este no es mi coche? Sí es, güey, déjame mirar. No, no es mi coche. Ay, 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 ay. ¿Cuántas veces te has librado? No te arriesgues. Si vas a tomar, no manejes. Mejor pide un taxi o designa un conductor y llega bien a tu casa. Únete al movimiento Actuando Mejor. Comparte este video con tus amigos.